que se queda un poco, le cuesta un montón el retroceso y no cerraba muy bien las jugadas en los pasajes o en las secuencias en las que se proyectaba, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que fue un partido medio desacomodado de Bolívar. Always, inusualmente para mí, yo esperaba mucho más, sinceramente. Mira que no soy para nada fanático de ese equipo, pero esperaba sinceramente mucho más de Always, que proponga un poco más, que sea un poco más aguerrido, un poco más atrevido. Pero no, tampoco, o sea, como que se replegó bastante, buscaba un poco eso, buscaba recuperar el balón y apelar a la velocidad de los delanteros, que es un poco la estrategia que tiene hace un tiempo, aprovechando estas características de contratar delanteros veloces, lo tuvo Adorni en su momento, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de ahí, para que no sea un monólogo, porque seguramente los compañeros también quieren dar su opinión acá, partiendo de ahí creo que ya el partido arrancó como medio desacomodado, ¿no? Bueno, no sé, con respecto a lo que decías al principio, querido Sepe, ya no es la primera vez que viene jugando Ervin Baca y Saavedra por los costados. Contra Blooming jugó y le salió bien. No digo que haya funcionado, digo que está experimentando esas bandas porque creo que Robato está viendo en Luquita Chávez un bajón. Y en la banda derecha lo pone porque alguien tiene que, porque lo tiene que poner a Saavedra, porque es el jugador que supuestamente venía a reforzar y en la mitad de cancha está todo lleno. Yo lo consideraba, perdón, a Saavedra un volante ofensivo y ahora es lateral derecho. O sea, es una degeneración que está haciendo Robato en ese sentido. Pero acá creo que el tema principal sería que Bolívar no le pudo ganar a un equipo cansado porque casi 9 jugadores de los que estuvieron el día de ayer en el Siles por parte de Always jugaron el día jueves frente en Ecuador, frente a Quito. Entonces me parece muy complicado analizarlo desde que no, Always se tiró atrás o se tiró al suelo y por eso no hemos jugado bien. Me parece que la obligación de jugar bien es de Bolívar ante un equipo cansado, ante un equipo que no pasaba la mitad de cancha en grupo, que tiraba balonazos adelante y esperaba que las cosas salieran bien. Entonces, a mí me parece realmente preocupante que Bolívar, previo a un, por, perdón, posterior a un gran enfrentamiento que tuvo contra Blooming, no pueda mantener el nivel. Yo más o menos ahí tengo una lectura, ¿no? Un poco parecida, concordancia con lo concepto, ¿no? El planteamiento inicial nos resta capacidad de reacción más adelante. ¿Por qué? Si hubiéramos puesto a los verdaderos laterales de oficio, como son Yomar Rocha y Luis Paz, en ambas bandas, hubiéramos tenido más margen de una posibilidad de poder hacer más recambio en la segunda etapa ante una defensa que estaba bastante cerrada y que se andaba tirando al piso cada rato. Pero como tuvimos que quemar dos cambios al inicio del segundo tiempo, solamente al final tuvimos que meter al 9, que no estaba quizás, a Alfio Oviedo, no estaba quizás en todos los planes de que entre, pero se quedaron sin entrar Henry Vaca o el Papu Velázquez, o tal vez suceda, digamos, que nos hubiera dado algún revulsivo ahí por las bandas, donde no estamos pudiendo entrar y donde yo creo que el partido estaba por esos lados, ¿no? Entonces, desde ahí obviamente comenzó mal, como dice CP, pero también otro factor es que también se lesiona Saucedo, ¿no? Saucedo tiene llegada, tiene mucho, tiene tiro de afuera y obviamente Granel no es Saucedo. Granel sí te clarifica el pase. Ahí yo le he visto un poco más participativo con la marca, pero obviamente no tiene esa dinámica que tiene Saucedo o Justiniano, ¿no? Y obviamente ayer hemos estado, éramos un equipo bien a público, ¿no? Queríamos llegar, llegar y llegar y dábamos vueltas en el contorno del área, pero no sabíamos qué hacer con la pelota, porque no pateábamos el arco, no teníamos a quién pasársela al medio, se notaba el tiro que faltaba una referencia de área, se notaba alguien que pivotea, alguien que saque las marcas, que jale las marcas, que te abra un poco el espacio. El querer jugar como jugamos con Blooming el día de ayer fue un error. Y obviamente eso de la mano de que ha venido un equipo que ha venido a tirarse al piso y demás, que para mí es válido, también es fútbol. Yo pienso que el que lo deje es el árbitro. Yo no tengo por qué estrellarme, yo no tengo por qué estrellarme contra Always, es por un tema del árbitro, porque el árbitro debía haber parado, administrado mejor esas cosas, debía haberlo sacado en su tiempo, haber compensado el verdadero tiempo, el segundo tiempo, 8 minutos, no han sido 8 minutos, eran por lo menos 12 a 15 minutos ha sido lo que han perdido, pero bueno, son cosas que pasan.
Pero obviamente espero que los dirigentes se den cuenta de que necesariamente necesariamente estamos faltos de peso ofensivo, ¿no? Ayer lo tuvimos que meter a nuestro delantero con 3 entrenamientos sin estar aclimatado a La Paz, se notaba el tiro. Pese a eso, es un jugador que la ha luchado, la ha peleado, se ha armado, sobre todo una jugada que si le entraba era el héroe. Pero bueno, hemos tenido que apelar a eso, ¿no? Perdón, Álvaro, te consulto, ¿en qué momento ha impuesto intensidad Bolívar en el juego? ¿Velocidad, jugar de primera, marcar pases al espacio, marcar diagonales? ¿En qué momento? En el primer tiempo, cuando estaba todavía Saucedo. Ni una jugada, han habido momentos, digamos. Lo que pasa es que... No hubo ni una jugada, Alvarito. Claro, perdón, no hubo una jugada. No hubo una jugada. La única diagonal que se tiró fue de Luquita Chávez en el segundo tiempo. Después no se tiró una diagonal más en todo el partido. Y era contra un equipo que estaba vencido físicamente. Lo veías, no podía. Se acalambraban cada 15 segundos porque habían jugado el jueves. Es imposible que ahora digan no. ¿Qué clase de jugador profesional no puede jugar jueves y domingo? No me jodas. No, pero no, acá, es eso de que se acalambraban, es un decir. Eso de que han jugado es otro decir, o sea, se han hecho pasear por los ecuatorianos, sí. Pero es otro tema. Pero no, pues eso de que han jugado, no es que han jugado, digamos. Se han jugado, pero evidentemente nosotros hemos intentado tener balón. En el primer tiempo lo que ha faltado ha sido tiro al arco, eso sí. Pero evidentemente cuando queríamos atacar al centro del arco rival no teníamos a nadie. Veíamos a Pato que salía, quería ir a un lado, Bruno Sabio quería hacer sus jugadas que siempre hace por el lado derecho, pero al medio no tenían a quién pasar. Pero no tenía a quién pasar. Salió 5 goles metiste contra Blooming. Pero Blooming, no todos los partidos, ¿cómo va a comparar a Romero? Partido que en este, o sea, jugando de visitante jugó mejor Bolívar en cuanto a la velocidad de juego. Ayer acá no se podía pasar la pelota. Es lógico en cualquier visita o visita y local, es lógico. Lo que pasa es que ayer hemos tenido espacio, Rodri. El día en Santa Cruz hemos tenido bastante espacio. Blooming quiso salir igual, y a Bolívar no se le juega de igual. Claro, una jugada quedó mal parado Always y no aprovechó Bolívar. Claro. ¿Por qué? Porque no se desmarcaban, todos estaban parados viendo a dónde a quién iban a pasar la pelota, no tenían nada preparado para ayer tratar. He visto un partido muy parecido, algunas diferencias al que jugó San Antonio de Bulubulo el anterior torneo aquí, ¿no? Pese a que San Antonio se animó alguito más. Yo pienso que si se animaba un poco más Overready nos podía haber hecho daño, ¿no? Pero como te digo, el espacio estaba bastante cerrado y lastimosamente creo que no tenemos inventiva, no tenemos recambio, no tenemos otro plan B ante cualquier, ante esquemas comparsidos como este, ¿no? Que se puede volver a dar. Puede venir el día de mañana, no sé, Oriente y tirarse al piso, no vamos a ver qué hacer, nos vamos a desesperar, o mismo Flamengo, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay, yo creo que igual también hay varios componentes, o sea, como para hacer un análisis un poco más largo y no tratar de puntualizar, porque yo tendría que ver el video para decir en qué jugada exactamente se tira una diagonal y demás, y creo que es un poco largo para discutir para un solo partido. Hay mucho mérito de Always también porque hizo su trabajo, o sea, jugó eso. Oh, justo se cortó. ¡Censura! No, entiendo. ¿Cómo es, Marce? Queridos, ¿cómo anda? Buenas noches. Estaba hablando, Sepe, a ver, ¿no? que termine su idea. Dale, Sepe. Sí, bueno, nada, como para cerrar, igual para hacerlo cortito, así habla el resto. Yo creo que cuando veo lo mismo que pasa cuando veo a Bolívar en la misma situación, tiene que ser un poco ritmo de competencia. Nuestra liga siempre ha sido bastante laxa. Ha sido muy de fin de semana a fin de semana, y cuando hay partido en el medio, normalmente decimos que estábamos cansados, y creo que hay que un poco lavar eso de nuestra cultura futbolera, ¿no? Y a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? Creo que Always hizo muy bien su trabajo en ciertos aspectos puntuales, como por ejemplo inmovilizar a los creadores de fútbol, ¿no? Ramiro estaba recostado entre línea media de Always, entonces no tenía espacio para trasladar balón, que es donde más daño hace. Tenía que retroceder mucho Ramiro para poder
y creo que lo hizo dos o tres secuencias en el partido, para poder trasladar balón y generar fútbol. O sea, tuvo que bajar a la defensa para poder generar eso. Ese era el nivel de Ramiro de inmovilidad que tenía. Mérito de Always, ojo, ¿eh? O sea, eso creo que lo hicieron bien, se lo destaco. Después el Pato tenía esta marca súper pegajosa, este jugador que no me acuerdo cómo se llama, que no lo dejaba moverse para nada. Creo. Y le metía pierna fuerte también, ¿no? Que está, no es una excusa, ¿eh? Pierna fuerte, ya depende el árbitro y otras cosas ahí para cobrar o no cobrar, pero bueno, ahí va como bastante fuerte. Y este jugador como que tuvo la marca pegada. Después el Menona estaba completamente igual que Ramiro, estaba recostado entre la línea media y no tenía movilidad, y cuando ya estaba muy frustrado, tiraba unos remates que eran intrascendentes. Bolívar estuvo muy corto, le faltó la profundidad, y siento que, como bien vos decías, Álvaro, le faltaba por ahí la creatividad y la concreción que le daba Chico, ¿no? Ahora hay que dejar de llorar un poco también a Chico, pero también hay que entender que estamos reacomodándonos en ese sentido. Y Luquitas hizo lo que pudo, tuvo un mano a mano que me pareció brillante, que era justamente la jugada que sale en diagonal. Sabio le mide el pase, le marca el pase, y Lucas, muy inteligente, muy pillo, lo capta. Lastimosamente lo agarra Baroja. Mismo la jugada de Oviedo, ¿no? La primera que se inventó, una mague solo, una mague sin pelota, movió el cuerpo, lo dejó desacomodado al de Always. Si era gol, hoy estábamos hablando de otra cosa. Pero bueno, nada, es un partido aburridísimo, sinceramente, porque no fue un buen partido. Muchas cosas para mejorar, muchas cosas para aprender, y yo diría es eso y nada más. No quiero hacer tampoco mucho más escándalo, porque no siento que fue tan grave, sinceramente. Pero bueno, es un partido donde espero que al final de este torneo no nos arrepintamos de no haber convertido en esto, ¿no? Marce. A ver, ¿cómo están? Buenas noches a todos, queridos hinchapeloteros. A ver, como hincha siempre me molesta a mí que Bolívar pierda puntos. Para mí es molesto que en estas fechas se pierda puntos. Para mí Bolívar no debería perder puntos de local. En La Paz, por lo menos. Y yo creo que es una conjunción de cosas lo que pasa ayer, ¿no? Porque el fútbol es eso, es una conjunción de cosas. No solo podemos decir, no, es que un equipo está cansado y hay que meterle 8 goles. No es así. No es tan fácil el fútbol. Los que hemos estado ahí adentro no lo vemos tan fácil. Es una conjunción de cosas. Si Olva hubiera estado tan cansado, no les hubiera alcanzado para hacer un esquema y ser fiel a un esquema hasta el minuto 90 y tantos, porque no te alcanzan las piernas para ser fiel a estilo, para ser disciplinado con una táctica, ¿no? Entonces estaba bien físicamente. Segundo, me parece que un poco el error de Bolívar pasa justamente porque no había, muchas veces lo he repetido yo, sobre todo no hay plan B. El DT es fundamentalista, muere con una, le sale bien, es el héroe, y si no le sale, bueno, hay que dar explicaciones, ¿no? No me gustó a mí en el primer tiempo, sobre todo que los vi muy alejados del área, a Sabio y a Pato, no sé qué estaban haciendo, separados de lo que es Vaca y Saucedo, cuando más bien esa unión de esos jugadores nos dio esa alternativa para el 1-2 y entrarle a las líneas de Blooming. Hoy no, estaban separados. Parecía el juego, a mí me pareció, por lo menos desde mi primer punto de vista, parecía el juego cuando teníamos 9. Cuando teníamos 9, así jugaba Pato, así jugaba Sabio, alejadísimos de los lados, y no entendía yo, por lo menos la primera parte, no entendía cuál era el plan, tomando en cuenta que estábamos jugando con un equipo que estaba totalmente cerrado. No estaba, obviamente, al lado de Baroja, estaba bien cerrado al medio, entonces me parecía que has buscado jugadores aislados y se aislaron los de buen pie de Bolívar, solitos, se aislaron a los lados. No funcionó el tema de laterales, eso creo que fue obvio. El cambio, yo desde mi punto de vista, tampoco vi que hubo mucha mejora ya con Rocha y con Paz. Entonces creo que esa conjunción de cosas lleva a este mal resultado. Para mí es un mal resultado. Obviamente uno augura que podamos recuperar esos 2 puntos en algún otro partido. Y me parece que mi criterio como hincha, nuevamente se lo cargo, digamos, a la cuenta, nuevamente Robato. Entonces para mí es esa. Esa cuenta está larga. La mía sí. Yo la he vuelto a cargar yo.
Estuviéramos jugando el, si estuviéramos jugando el ahorcado, ya el hombrecito se estaría empezando a aparecer. Pero a ver, no quiero ser tan fatalista, pero a ver, ¿ustedes creen que se soluciona esto con la llegada de un delantero? Tengo mi libreta. ¿Se soluciona esto con la llegada de un delantero más de peso o no? No, tiene que jugar en velocidad, Bolívar. No puede ser tan lento en las transiciones. No, pero con eso no va a ir a la Copa. Balones. ¿Cómo? Con eso no va a ir a la Copa. Necesita algo para afrontar la Copa Libertadores. Más allá de lo del torneo local, necesita alguien para la Copa para afrontarla. Pero el funcionamiento te lo que tiene. No tiene. A ver, mostró un funcionamiento un partido y ayer no mostró un gran funcionamiento ofensivo. Y esa es la carencia que demostró ayer, que ante una defensa cerrada, un medio campo bien planteado, no puede romper si no es con algún despegue individual. Y eso es lo que tiene que subsanar Robato, porque en algún momento alguna estrella se va a lesionar. Pónganle que se desgarra Sabio. ¿Qué hace Bolívar? A los gritos. Y no podría, y o tal vez una patada maldada y chao Pato. El funcionamiento del equipo es lo que lo respalda y creo que eso es, no es tanto la incorporación, es cómo tiene que trabajar Robato. Creo que hasta el momento no se está viendo gran cosa, sigue dependiendo de las individualidades. Sí, porque el esquema solo es basado en los titulares, eso de Chico, que se ha ido, cuando hemos hablado de Libertadores y hemos hablado sobre cómo Robato moría con un tipo de esquema, pero parece que era más centrado a Chico que cualquier cosa. Eso de Bolívar, tenían hasta, aunque a algunos no les gusta hablar de datos, tenía hasta 72% de posición. Remates al arco era mínimo 5. No es algo que solo se puede decir, bueno, traemos otro jugador y ahí mismo se hace. El jugador no va a tener la misma mentalidad que Chico. El jugador no va a tener el mismo garra que Chico. Eso es lo que necesita fijar Robato, cómo va a manipular el esquema para que no solo tener los titulares, pero para los que van a entrar a sustituir. Pero insisto, digamos, es un tema de funcionamiento, es un tema de falta de peso, de peso ofensivo. Yo he visto que ayer hemos sido bastante inoperantes adelante y realmente no sé si podremos más adelante, o sea, en los siguientes partidos con este mismo esquema y demás, poder romper también esas barreras. También hay que hablar de que el día de ayer ha pasado que justamente, como ustedes dicen, tenemos individualidades y demás. Bolívar siempre tiene individualidades, por si acaso, ¿no? Entonces, si no funcionan dos o tres, y justamente ayer estaban todos bastante apagados, o en menos de su promedio normal, no hemos podido resolver el partido, ¿no? Y eso es preocupación, de que dependemos mucho de eso, y que no tenemos peso ofensivo, ¿no? Ayer podíamos haber jugado una hora más y no entraba el balón. Sí, una cosa como para cerrar mi participación, porque me encanta ahí lo que remarcaron los amigos de Tigre y el amigo de Vister, porque de verdad eso es un poco Bolívar en torneos internacionales también, ¿no? Lo colectivo obviamente es un deporte colectivo y eso es como se juega el deporte en sí, pero realmente el factor desequilibrante siempre son las individualidades. El año pasado con Meñar era Ronnie, por ejemplo, después vino Chico, la segunda parte volvió Sabio, y ahí como que le aporta más al equipo. Y creo que es un poco también el juego de los equipos como Bolívar, Tigre, Bilster, Oriente, de sobrevivir sin esas individualidades en nuestro contexto nacional, ¿no? Con todas las vicisitudes que hay en el medio. Y nada, creo que es un poco eso también de poder reinventarse. Hoy Bolívar tiene un poco más de variedad, mucha en el medio campo, muy poca adelante y atrás. Entonces es un poco un juego de reinvención también, en cierto modo, ¿no? Entonces, nada, amigos queridos, yo me tengo que ir, me encantaría quedarme escuchando, lo voy a seguir escuchando desde el auto, ahí en el celular, sigo el programa, pero me tengo que desconectar, así que les mando un abrazo enorme a todos y gracias por el respeto y la paciencia. Que seas bien, Sepe, te cuidas. Vale, mucho. Gracias. Chao, Sepe. Bueno, ahorita tenemos las opciones que tenemos. Bueno, ahora es que si no viene una oferta hasta mañana pasado, ya se lo ha inscrito ante cualquier problema, ya está inscrito Roberto Carlos Fernández, que sería una muy buena alternativa por izquierda. Y obviamente estamos a la expectativa, hay versiones de que en las siguientes horas, según lo que me han dicho, se tendría que anunciar el segundo delantero esta noche.
Entonces esperemos de que se dé. Hay varias versiones que me han dado. ¿Hay algún nombre no voy a que dar... corra con ventaja? No, no voy a dar esta vez nombres. Hay nombres de todo tipo, hasta de la Liga Boliviana. Hay uno de la Liga Boliviana. Hay River. Nombres de afuera. No queremos, no es Triverio, no queremos uno que no meta goles hace 3 meses. Ah, mira, pero con tu vacuna estás calladito. No creo. Ya vamos a hablar de ustedes, que tampoco son pues Disneylandia, ¿no? No, no, no hay problema. Claro, pero mira, para terminar, no sé si alguien más quiere contar, pero yo creo que lo de pasa a mi equipo es un tema que se soluciona con trabajo, es un tema futbolístico. No es un tema estructural, no es un tema institucional. No. Entonces, es un tema que futbolístico que se lo soluciona con trabajo y con un movimiento correcto de piezas, ¿no? Entonces, a ver, esperemos de que se dé, por si acaso, yo creo que la gran mayoría de los bolivaristas, y estoy seguro que Suri también que está ahí conmigo, el gran objetivo de este semestre, de este año, salir campeón, ¿no? No es que estamos ya desechando la Copa Libertadores, pero igual si se quedaba Chico, yo hubiera dicho lo mismo. Desde el momento que nos tocó Flamengo nuevamente, yo lo vi unas probabilidades de 10 contra 90, ¿no? Pero ahora que con las cosas que se han dado ya es 1 contra 99. Es fútbol, ¿no? Se puede dar. Pero yo pienso que Bolívar no puede darse el lujo de no campeonar este año para no poder jugar el próximo año de nuestro centenario la fase de grupos, ¿no? Eso es lo que marca es lo que tendría que marcar nuestra historia. Entonces, el objetivo primordial y primario es salir campeones en ese torneo para ir a la fase de grupos. Lo demás, si viene o no viene, más que bienvenido. Hemos hecho una linda Copa Libertadores hasta ahora, una primera fase de ensueño, sí. Se han dado unos movimientos que son propios del fútbol, nos ha perjudicado la Copa América también. Pero ahora tenemos que reenfocarnos en lo que tenemos a la mano, que es el torneo local. ¿Qué? Bueno, ahora, ¿quién desprezamos? ¿Viste? A ver, vamos a hablar un poquito de esta, a ver, aquí está, antes que nadie, vamos a terminar, vamos a hablar con nosotros dos partidos. ¿Qué ha pasado el día? Yo he visto el día sábado el partido también en la noche. Yo también. Me ha sorprendido, pero a ver, quiero que dé un análisis así bastante profesional, querido amigo Kevin, que es hincha a morir del Rojo y Veedor. ¿Qué ha pasado el día sábado en el Capiles? No era mucha sorpresa. Recién el equipo Aviador se está mejorando poco a poco, está más organizado, pero el filosofía. O sea, no era sorpresa haber perdido en el Capriles con Bulo Bulo, el equipo que no le estaba ganando a nadie. Sí, Bulo Bulo. Está coqueteando con el descenso, el último campeón. Estamos hablando en serio. O sea, para vos estaba dentro de los planes de ustedes perder el día sábado en el Capriles. Personalmente, sí. Me la quieres dorar. Estamos hablando de un Wilson. Nos las quieres dorar hoy. No vamos a despedazarlos. Durante las vacaciones, un Wilson que estaba desorganizado, un Wilson que no hacía el mismo tipo de entrenamiento que hacía con los anteriores temporadas. Ese pasador tiene una filosofía más diferente, más corredor, más garra, en mí, como yo lo veo, para poder hacer algo. Aunque podamos hablar sobre el presente de Bulo Bulo, pero cuando tienes un equipo que puede correr como nunca, tienes un equipo como Wilson que tiene un Amaral que no le llega el balón para generar, hay que fijar este tipo de cosas. Yo personalmente no lo quemo al DT, se está mejorando poco a poco a Wilson. Yo, aunque a ustedes lo pueden ver que Bulo Bulo es algo sorpresivo, yo personalmente necesito fijar lo físico del equipo antes de hablar cualquier cosa, tipo de esquema, tipo de juego. Kevin, ustedes han tenido una pretemporada y han estado con todos los jugadores. Con un asistente. Está bien, asistente y demás, pero estamos hablando del tema físico, o sea, los otros realmente corren más. Puede ser que sí, ¿por qué? Porque el equipo de Thiago Leitao es un equipo más joven, eran bastante rapiditos, ustedes tienen un equipo más veterano, ¿no? De más años, pero lo que no hemos hablado, y que tú también quisiera que lo hablas, es que claramente el día sábado les han metido la mano al bolsillo, hermano. El árbitro ha sido una tremenda calamidad el día sábado, una vergüenza de arbitraje por todo lado. El gol, para mí, está mal anulado el gol de Wilstermann.
muy mal la anulado. La expulsión también es mal anulada. La expulsión, mal expulsión. Y para compensar, le están regalando ese penalito que no era, que era cobrable, como no cobrable, pero han querido compensar. Era, y ahí pues, el pobre Amaral, el pobre, sí, bueno, ya, era penal, ya, digamos. Sí. Y si no la cobraba, tampoco decía nadie nada. No, si ustedes no dijeran nada, pero Luis Armani, si ya está viendo el árbitro, no cobraba nada. El árbitro sí se les ha robado, pero flagrantemente el día sábado. Yo, la verdad, vos me dices, no ve, ah, qué rojo. Y yo digo, ¿por qué no lo quieren a Wilstermann en la liga? No entiendo. Sí, parece, o sea, ¿no? ¿Qué gana si hablamos de la familia Costa y demás, que no creo? O sea, ¿qué gana la federación, la familia, fregando al Wilstermann? O que Wilstermann descienda y desaparece. No, no sé, más bien, como les he dicho en su momento, perdemos todos. Está en zona de descenso indirecto en este momento, ¿viste? Ese árbitro ya era polémico. Ya desde, que agradezca, pues, que no existe el Real Santa Cruz. Sí. Porque si no estaría a la lona. Y lo más chistoso es que el árbitro estaba cobrando el gol. El árbitro quería cobrar el gol. Sí. El día de mañana pasado, cuando se liberan los audios del VAR, porque esa es solamente en esa decisión, se han tardado 7 a 10 minutos. 7 minutos, 8 minutos. El que le convencía y le reconvencía para que anule el gol era Raúl Orozco, que estaba en el VAR. Y Raúl Orozco es un tipo con muchos años en mucha experiencia, un prontuario. Y que realmente no sé por qué. Se nota que es antiwilstermanista declarado, ¿no? Pero realmente él ha sido el que ha anulado el gol. Sí. Ahí tenemos un hincha de Aurora. Es de la Universidad de CMPC para todos los que juegan contra San Antonio. Sí. Por algo, aunque se están salvando con el campeonato anterior, pero Bulo Bulo tiene una filosofía: cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Yo personal, como yo lo veo. Pero lo venían haciendo bastante mal. Recién. A ver, yo vi que el primer tiempo físicamente no le dio a Wilstermann y el segundo tiempo fueron a quemar las naves y atacaron de todas las maneras. El árbitro los perjudicó de una manera inexplicable y al final de cuentas eso terminó recayendo en que perdieran. Pero físicamente a Wilstermann le falta un trabajito más porque no está a la par de los demás equipos. Por más de que sean medio pelo, Wilstermann tampoco está con el gran plantel. Y acuérdense que a esos jugadores se les debe muchísimos meses de sueldo. Recién le pagaron el 60% de un sueldo, no sé de cuál, pero el 60%. Sí. También los jugadores... Del sueldo más antiguo, o sea, no te van a pagar del último. Claro. Ahí tenés razón. Entonces, no sé, para mí todo está dado para que Wilstermann, por suerte, se quede en la liga. Porque si no, lo van a voltear. Porque claro, si no son ellos jugando mal o regalando un tiempo, es el árbitro metiéndole la mano en el bolsillo a los wilstermanistas. Eso es así. Sí, al final de la liga vamos a ver cómo el mano de Eduardo Villegas. Es muy temprano para culparle a él por cualquier cosa que suceda. No, peor con el árbitro, que los árbitros malos que tenemos en nuestra liga. No puedo odiar. Riesgo, sí. Para mí riesgo de que te lo puedan sacar a tu técnico, ¿no? Porque si al hermano lo han puesto como coordinador de todas las selecciones nacionales, sí. Yo te digo un 99% se lo va a llevar a Eduardo Villegas para que le ayude con la selección mayor, por la experiencia que tiene Eduardo Villegas con los equipos profesionales. Te puedo asegurar. Es más, yo creo que... Van a intercambiar lugares. ¿Por qué Oscar Río? Debería nomás los doctores empezar a buscar otra opción y ya nomás. Tenerlo bajo la carpeta por si acaso, ¿no? Como, no para atacarles, pero como Bolívar esperando cuando ya salió la noticia de Chico, ya recién buscando delanteros. Wilster, como estás diciendo, los doctores necesita tener planificado por si acaso si se va a nuestro DT. ¿Pero con qué proyecto lo traes a un buen DT? No lo puedes traer con nada. No tienes refuerzo. Finalmente estás mal, financieramente estás mal. Pero Rodri, cuando estás en esa posición, tú no ofreces proyecto. No, pero por eso, si no puedes garantizar a un buen DT, vas a traer a cualquier medio pelo y va a ser lo mismo. Necesitas un salvador, ir partido a partido y funciona como terminemos a fin de año, le dices, vemos qué pasa el próximo año, no hay más. ¿Quién es Caruso Lombardi? Yo creo que por esa razón, tampoco los jugadores de Wilstermann deberían poner como excusa el tema institucional. O sea, yo puedo estar mal en una institución,
no te pagan, es un desastre, entonces agarro mi papelito y renuncio. Pero si me quedo y sé dónde me estoy quedando, entonces me parece sería muy bajo de su parte el usar esa parte institucional para soliviantar algunos de los malos resultados que tienen. Ya se quedaron, entonces mátense por esa camiseta. Y pues se están matando en un tiempo nomás. Se han quedado. No para tiene. Eso se han quedado. Si no, yo renuncio, meto, hay modos de cobrar. Para el primero me estoy quedando, me estoy quedando. Y el que viene también sabe a qué está viniendo. O sea, a menos que traigan a alguien, no sé, de Chipre y no sepa ni dónde está viniendo. No hablen ni español. Pero, sí, lo que dice, claro, entonces, ¿no? Le muestren el palmarés y bueno, es 15 veces campeón, bla, bla, bla. Ahora el día sábado. El que viene sabe a qué está viniendo. Claro, el día sábado ha debutado este chico Arce, paraguayo, que para mí le ha puesto muchas más ganas que un exjugador, que para mí Rudy Cardoso ya es un exjugador, que encima que para mí está en su última oportunidad de jugar en un equipo grande este año, que si juega como está jugando, al año lo vas a ver en Tomayapo y en su siguiente año lo vas a ver en ABB y en 3 años más va a estar caminando las calles. Porque no sé, pero el tema es que mira, el técnico dijo a mí cuando terminó de que lo sacó por una indisciplina técnica en el partido, ¿no? De táctica, porque le dijo que vaya por un lado y él deliberadamente se fue al otro lado. O sea, ahora usted me ha traído un jugador que me parece, aunque no crean, estuve investigando bastante interesante, que es este chico Bobadilla, paraguayo de Cerro Porteño, de las inferiores de Cerro Porteño. Es el goleador, esos son los goleadores históricos de las inferiores de Cerro Porteño. En 2 años metió 105 goles. ¿What? En las sub-23 de ¿qué se llama? De Cerro Porteño. Tenía que irse a jugar al extranjero. Hace 5 meses lo estaban tentando para irse a la B de Sevilla, de España. Entonces, este chico está viniendo a Wilstermann para hacer sus primeras armas en el fútbol profesional, y quien quita sea realmente una sorpresa y quien les termine salvando en muchos partidos, ¿no? Todo lo que le tires se lo va a meter, Brian. Hay que ver. Mientras que ponen ganas, veremos cómo da. No, yo creo que ganas tienen, energía no tienen. Por eso sí juegan un tiempo. Sí, eso está. Bueno, el arbitraje empezó su show este fin de semana en todos los partidos. Sí. Empezó el show en todos los partidos, el arbitraje. El anterior creo que fue la performance muy baja de los partidos, que no hicieron su show, pero ahora que empezó un poquito mayor el ritmo de juego en todos los encuentros, ya empezó el show de los árbitros, ¿no? Terrible. Sí, cámara, ¿no? A mí. No, lo de ayer ahí en el Siles también, corriendo para todos lados, era increíble. Me dio gracia. Pero bueno, ese es el nivel. Ahora, Blooming, ¿cómo estás, hermano? ¿Callado? ¿Qué pasó? Les ha ido. Les han robado el mueble. Creo que lo que tenemos es una. Estamos malditos, no sé. La verdad, siempre Blooming viene bien y de la nada me pica. No tiene. Es el síndrome de Bolívar. Después de Bolívar, siempre se pinchan. Siempre les pasa. Siempre no, pero ese segundo gol fue en una jugada, vi 234.3 errores. ¿No ve? Mentira, son solo 4 errores, pero muy no, groseros. Desde groseros. Romero, que antes del parate te parecía el mejor central de Bolivia, de la nada bajó su nivel. No puedes hacer ese despeje ahí con un cabezazo sobre el ras del piso, el rebote, mal el arquero allí hincándose ante una pelota que está delante de vos. Fue complicado lo de Blumen para mí, o sea, venían de antes del parate, venían bien, les toca a Bolívar, se derrumban y ahora son frágiles. No sé qué pasó. El segundo gol igual el arquero vuelve a arrodillarse, no sé por qué. Es que ese igual de Oreseña no es un arquero, por decirte, no es regular. Tiene no, ahí... pues estaba viniendo con una buena base, estaba viniendo con buenos partidos, por eso me extrañó. Le ha hecho daño. Me extrañó ese error, porque son errores conceptuales ya, no te puedes arrodillar
en este gol, por ejemplo, imposible porque te quitas campo de acción, la rodillas cuando viene una pelota segura de frente para que no te rebote. Y no, no, estás, tienes que estar flexionado y botarte sobre la pelota, por más que esté ahí el compañero. En el segundo tiro, igual fue un tiro de frente, no sé para qué sea rodilla. Mayor seguridad, o sea, pésimo lo que respecta, digamos, a su participación. Y ya está, pues. Esperemos que para el viernes ya, por lo menos, ya ganemos y revuelan los ánimos, ¿no? Porque. ¿Con quién juega? Contra Independiente. En Sucre. Aquí, en Santa Cruz. Ah, es que eran, no, tienen mil partidos en Santa Cruz, tienen. Oye, sí. Y de local ahora, viejo. Ojalá nosotros nos tocara así. Ya, ya lo estaban sumando, pero ya están yendo 3, 6, 9, 2, ya estaban. ¿La ves? Ya, sí, ya está. Mentime, mentime. Estaba ya 3, 6, 9, 2, 15. Ya está. Hilo, ¿no? Parecía orientita, ya me sumando me hacía. Sí, sí, sí. Estaba haciendo combinadas en las apuestas. Así, para la tabla del 3 estaba 6, 9, 12, 15. Clasificamos a Sudamericana, Libertadores, Playoffs, ya estaba, ¿no? Querido, tranquilo, hermano. ¿Eh? Ya lo estaba. Ya está. Campeonato, no, pero la verdad, ahorita también lo del arbitraje, igual para este partido del viernes, mal, mal, no lo vi yo, la verdad, lo vi, creo que fue el más regularcito que he visto hasta ahorita. Sí, no ha llamado mucho la atención. No, a diferencia del resto. Porque la falta que para mí Oreseña, la que cobra en el segundo gol de Royal, para mí no hay falta. Si te tocó, tirate para que el árbitro la cobre. Es nomás el juego error de toda la defensa. No, ahora Independiente Petrolero viene de dos victorias seguidas, va a estar complicado. Sí. Están con confianza. Hay que ver, más bien que ahora quiere hacer gusto porque Romero y Durán vienen de una bajada, están con un bajón. El delantero al mexicano que trajeron también no lo puedo juzgar mucho porque no jugó mucho. Tuvo una que fue una asistencia, pero le anularon el gol, ¿no? Que era el empate. Es complicado, es muy complicado. Pero bueno, ahora hablaremos pues del desastre. El peor fin de semana de nuestra vida. ¿Qué ha pasado Jesús, en Oruro? Jesús Bermudazo, en vez del Maracanazo. Una tarde de terror ha sido. Deberíamos estar callados, ¿no, profe? Dejar que todos hablen, no tenemos voz. No, queremos ver su perspectiva, pues. No. Todo nos ha salido mal, viejo. Hasta de inicio con ese problema de las camisetas. Me dijeron que era olvido, no me dijeron que era robo. Sí, 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 no, no, sí, fue eso. Olvido. Hay de todo un poco allá. Descuido, entre descuido y olvido. Sí, me han contado. Hay tu versión es cierta, Marce. Las tarjetas de inscripción, tarjetas, todo. Aparte, luego dijeron laptops, celulares, era un bolsón, no era una mochilita. Era algo importante, digamos. Pero bueno, a ver, desde lo futbolístico, claro, lo que dice el profe de que arrancamos mal desde ahí es cierto, pero creo que el Tigre está muy conservador, muy especulador, se pone adelante del marcador en jugadas aisladas y luego cree que puede aguantar los resultados y que el rival no lo va a dañar. Ahí se equivoca Rescalvo y los jugadores, y es ahí donde nos sacaron ventaja, porque ante un equipo que juega bien, que sabe mover el balón, que encuentra los espacios y que estaba en su día, nos desarmaron. Sí, nos desarmaron, nos sacaron la ventaja de dos. La verdad es que, y yo veo algo en el Tigre también, que lo venimos arrastrando hace mucho, es que más de una vez nos hemos puesto en ventaja o hemos tenido la posibilidad, se nos da, nos dormimos, nos llega un golpe y es como que quedamos groguis y sobre eso nos termina pasando, que nos remontan. Ahora nos ha pasado esta situación, ha pasado también, siento que algo similar podría decirse con Bulo Bulo, cuando teníamos la chance de empezar ganando. Después ha sido toda una catástrofe, entonces el equipo se quiebra muy rápido, sea el técnico que esté, los jugadores ahí es donde están fallando bastante. He visto un equipo muy, muy estático, la verdad, falto de todo, la verdad, todo mal, viejo. Qué pena lo de Lino, por ejemplo, ese chico se ha mandado el peor partido de su vida también, porque ha miscuido en dos goles, ha hecho un penal, lo han expulsado, y ha terminado siendo
desde ese lado también un desastre el equipo, el lado izquierdo. ¿Qué será de Roca, no, Rodri? No, Roca, bueno, yo creo que Rescalvo está limitado por esto de la sub-20, sub-23 que tienen que estar en cancha, y a Roca no lo está poniendo por ese sentido. Prefirió ponerlo a Caire por el otro lado porque va a ser el que va a jugar de titular en la Copa Libertadores. Pero yo creo que en el anterior partido del Tigre no se atacó tanto, profe. No se atacó, se ganó por un margen corto. Claro, igual claro. Se quedó aguantando el resultado al final, no tuvimos más chances. Entonces, yo creo que Lino pasa más al ataque que Quaglio y por eso estaba en cancha. Quaglio no es tan desbordador y tira centros como lo es Lino. Pero en la marca, Quaglio es mejor que Lino, entonces ahí el entrenador decidió y le salió mal. Pero más allá de eso, creo que toda la defensa jugó mal ayer, descoordinados y dejando muchos espacios. En un base ha quedado parado en un gol también. Como y habilitando siempre. Habilitando siempre. Se han abierto en otro gol también, así se han separado, le han dejado así todo el pasillo abierto para que remate. Los dos centrales se han separado. Es como que otra vez el equipo está nublado, no tenemos, y no hay recambio tampoco, porque ¿a quién vamos a poner? No tenemos ahí atrás, en el medio también no tenemos cinco, nos hace falta un cinco, lo de Guayar ya, creo que ya no sé qué se puede decir de Guayar. Eso yo no entiendo, ¿por qué no está Quiroga? Porque sí escuché que lo quieren vender, ahora si él dijo no quiero entrar porque me están por vender y no me quiero lesionar, es una cosa. Pero si ya Rescalvo lo ve y no lo quiere poner, es otra. Hay que ver porque Guayar no está dando el ancho. Porque es el 5. O sea, él debería hacer los respaldos a los laterales cuando pasan. Y no lo hace. Está fuera de timing para recuperar el balón. Le cuesta la salida. Es un espacio vacío. Sí, la verdad de lo de Guayar. No sé. Como dices, podría ser Quiroga. Lo tiramos a López a la tribuna. No digo que sea la solución, pero por lo menos pues lo tendríamos ahí para buscar variables. Ahora tenemos menos variables, ya nos hemos deshecho incluso de jugadores. No ha llegado nadie. Y parece que no va a llegar nadie. No, sí, pues porque queda una semana. A este paso, que como he dicho, esto va a ser un sorteo lo que nos va a tocar si es que llega alguien. Y a ver en qué tiempos llega y sobre qué calidad y qué jugador no vayan a traer otro arquero. De los creo capaces a los dirigentes del Tigre, que son un desastre, vamos a traer otro arquero, ¿no? O vamos a traer otro 9. Necesitamos gente ahí en el medio, necesitamos un 5. Sería genial traer un buen 5 y un central más ahí, pero que te pise fuerte, pero los dos extranjeros, por lo menos para estar un poquito más firmes, porque por adelante mucho no les puedo reclamar, porque tampoco no les llega una pelota limpia. Pobre Triverio. ¿No es? O sea, Triverio tiene que estar luchando solo. Cuando se ilumina un cachito Ortega, después sabemos que le encanta pastar, ¿no ve? Que no ve esta parte de Lucho que estoy diciendo. Entonces, le encanta estar pastando por ahí, camina, se hace al Messi, y no nos sirve tampoco así, pero no les llegan pelotas limpias, entonces es complicado también, ¿no? Tenemos que rearmar de nuevo todo el equipo y ver que esto mejore a futuro, y nos toca ahora en La Paz, hay que lavarse la cara, no queda de otra. Cuando Aurora viene más Aurora. Bien. Y después de Always en el alto, ¿no? No está nada de fácil. El clásico de cara al partido de clásico previo a la falta todavía para clásico, pero yo creo que lo que ha pasado el 22 de julio. Lo que ha pasado, claro, lo que ya ha pasado el día sábado, para mí tiene un nombre y apellido todo lo que ha pasado el sábado es Crespo y su magra dirigencia. Yo pienso que han quedado ustedes sabiendo que no jugaban bien porque no estaban, el proceso que habían comenzado con Lavallén no fue bueno, entonces llegó Rescalvo para un poquito ordenar las naves y terminar lo mejor que se pueda, lo han hecho en la Libertadores y terminar más arriba posible en la Liga. Ahí tenían ustedes, como nosotros, un mes y medio de oro para poder trabajar, para poder generar refuerzos para poder hacer buenos amistosos, no haciéndose a los interesantes y consiguiendo dos amistosos paupérrimos y poco más de outlet, o sea, los amistosos. Y lo que yo no entiendo es por qué hasta el día de hoy, yo te puedo hablar de mi equipo, ¿no? Yo sé que Bolívar, para que
cuando se ve una carpeta y se busca un jugador, es muy burocrático, pasa muchas carpetas, pasa muchas instancias, lo tienen que revisar primeramente el técnico, hay una comisión técnica de dirigentes donde está Del Solar, lo ven el tema del presupuesto inicialmente, de ahí se la pasan al City, el City tiene que hacer todas sus valoraciones técnicas, hace sus informes, vuelven a hablar con Del Solar, hacen todo un informe y recién va al magnánimo presidente que tenemos. Y después de él, y ahí viene las idas y vueltas, y hasta eso tarda su tiempo, ¿no? Es por eso que en el Bolívar se tarda las cosas, porque es muy burocrático el tema de refuerzos. Pero en el Tigre, hasta donde yo sé, solamente hay tres cuates que son los que manejan la institución, que es Crespo, el Revilla y el impresentable que tienen de secretario general. Entre los tres, que hasta donde yo sé, viven en La Paz, se pueden reunir cualquier rato, pueden reunirse todo el día si quieren. Y hasta donde yo sé, problemas de plata no deberían tener, porque sin tomar en cuenta lo que han ganado por auspicios, por abonos, por socios del complejo, por la televisación, han ganado más de 6 millones de dólares solamente con premios de la Conmebol. Entonces yo no entiendo por qué no pueden cerrar un par de jugadores que le hace falta mucho al Tigre para su andamiaje, para la Libertadores y para este torneo. Tú mismo lo has dicho, hermano. Lo manejan cuatro pelagatos, manejan la institución ahorita, ¿no? Y como así toda esa burocracia que tú describes de tu club, en el nuestro se salta todo eso, pero le entregas una carpeta que para ellos es física nuclear y tienen que estar ahí leyendo entre los cuatro y no le entienden a nada de eso. Entonces es como que agarran y se ponen a debatir directamente solamente con los representantes, si es que hay, pero la cuestión es que quede un porcentaje de lo que se quiere cobrar le quede a los dirigentes. Siempre tiene que haber un corte que le quede de plata al dirigente de la llegada del jugador. Así se maneja el Tigre hace mucho y estos lo están haciendo. Bueno, con ellos es más de lo mismo. Lo hemos vivido siempre. Entonces así se maneja. A veces te sale un buen jugador, como le ha pasado con Triverio, y a veces te salen bodrios, que es lo que generalmente con lo que nos enfrentamos ahora. Y Angulo. Angulo, por ejemplo, ¿no? O un jugador que encima era todo un desmadre. Ese Melassi era el contrato fantasma, el jugador fantasma. Entonces, ese tipo de cosas ya nos van reflejando esto. Y ahorita, con tanta plata que hay, como evidentemente se ve, o sea, después de todo lo que se ha logrado por Conmebol, sobre todo, no hay nada reflejado. Te venden una presentación de la pintada de la fachada de la Colón, pero adentro no tiene ni una camiseta colgada en la pared. Yo tengo aquí mi colección, por lo menos. Entonces eso ya demuestra que están haciendo lo que les da la gana. Lo último en lo que están pensando es en fútbol. Lo dijeron el 16 de julio en la entrega de la pintada de la Colón. Hoy es el aniversario de La Paz, no hablemos de fútbol. Mañana, en unos días, vamos a hablar de fútbol. Estamos a 22 de julio. Nada hasta ahora de fútbol. Nada, absolutamente nada de la dirigencia. Esto no pinta bien tampoco. No, pero yo creo también que están entrando una oportunidad de oro de pasar de fase en la Libertadores. Sí, yo te digo, sí. Es mi club. Sé que estoy aquí por un tema judicial, digamos. Le dejaré algo a mi club. Que se acuerden de mí siempre. Que yo sea el presidente que les he hecho pasar por primera vez a cuartos de final. Por más que la mayoría de la gente no me quiera, que mi tinte es feo, exacto. Que mi boca es de aquí y demás, pero yo voy a ser el que les voy a clasificar. El Sonso está perdiendo la oportunidad de hacer eso, porque les ha tocado un equipo no fácil, no Peñarol no es fácil, pero yo pienso que es pasable, no pueden pasar. Sí. Si traíamos buenos refuerzos, porque ahorita no veo nada ni siquiera en carpeta. ¿Vos sabes algo, Rodri? Porque No. A mí me dijeron que iban a llegar desde, o sea, lo escuché al Santi en uno de sus lives y dijo que en cuanto a la mitad de cancha va a llegar en 2 semanas, o sea, falta una semana todavía de mercado de pases, en esa semana tiene que llegar. Pero en teoría el delantero que estaban buscando para colaborarle a Triverio tenía que llegar la semana pasada y no se anunció. Entonces los dos van a llegar la misma semana, me imagino. El tema acá es que se aclimaten rápido. Si es que llegan también, es que la cuestión de las incorporaciones es un tema delicado porque ya les salió mal, no quieren quedar de nuevo pegados y están pensando de más los que no saben. Entonces cuando alguien que no sabe sobre un tema lo pones a decidir, va a decidir mal. Ojo que estamos hablando de un delantero que para ustedes es suplente, no ve el que tiene que venir, es uno que tiene que ser un revulsivo, uno que
tenga que mover los esquemas cuando no salen las cosas. Pero a cómo va la cosa, a cómo viene la mano al día de hoy, estamos ante un Triverio con la pólvora mojada, ¿no? El último gol, lo leí hoy día, que metió Triverio fue el 14 de abril del 2024 a GB San José. Son 3 meses y una semana que no mete gol. Entonces, y a veces los delanteros tienen esas rachas, ¿no? Que entra todo y después, pucha, está mojado, no te entra nada y ahí puedes fallarte goles increíbles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Tienes que ponerle competencia para que se despabile y demás, porque también él se ha sentido muy titular. Claro, pues no tiene nadie. Necesitan un 5 que también juegue, ¿no? Tienen varios 5 ustedes que para mí son buenos, como el caso de Quiroga, como es el caso de otro chico Cuellar, pero termina jugando Guayar. Yo no sé qué le ven a Guayar al día de hoy. Pregúntenle. Creo que es por antigüedad que juega. Porque él es el sobreviviente del tricampeonato, viejo. Como el cuartel. Hace 12 años te estoy hablando. El antiguo mandas, ¿eh? Es, exacto, este es el como dragoneante. El cuartel, el cabo Baños, si quieres. ¿Cómo serán los entrenamientos de Rescalvo que no, realmente Guayar se queda con la titularidad? Eso también no se toma en cuenta, no sé si se está tomando en cuenta las incorporaciones, preguntándole a Rescalvo, porque a Rescalvo también se le pregunta y dice, sí, van a llegar, pero ¿quiénes? ¿En qué posiciones? No, van a llegar. No, en el momento en que él salió a hablar de las incorporaciones y él se estaba haciendo cargo, creo que inclusive los dirigentes salieron a decir, no, el entrenador está buscando jugadores por su lado, no quisieron venir o se cayó la incorporación. Y ahí recién salió la dirigencia a moverse, cosa extraña también. ¿Ve? Mal manejo. Ya. A mí se me hace un tipo bien serio el técnico. Y yo veo que el técnico, yo pienso que se debe sentir en este momento hasta medio maltratado con este tema, ¿no? Sí. Porque él, cuando han vuelto del partido, cuando pierden en Brasil con Gremio, en el aeropuerto ya se sabía que tenían que irse 2 jugadores porque él les dijo. Sí. Entonces, cuando pasa eso, es que los dirigentes tienen que cumplirle eso al técnico. El técnico tiene toda la intuición y tiene todo el derecho de decir con quién quiere jugar y con quién no quiere jugar. Si el técnico ha decidido que 2 jugadores salgan de primer plantel, los dirigentes tienen que hacer de todo para que esos 2 jugadores salgan de primer plantel. Pero hay uno que sí ha salido, que tenía más prontuario que el Barbas Chocas, y el otro sigue aquí. Antiguo su referencia judicial. Hijo de sí, antiguísimo. Y el otro. Marquez, no sé, pues hermano, algo de Guadalajara. Algo más con Zúñiga, no sé. Y el otro mexicano, ya el mexicano ya no sabe qué casera más probar en general, y ha ido a probar a la señora de los muchachos, ha conocido a la señora de las rangas. Gusta la ranga, dice. Todas las fotos que aparece López es copiando en general. Me da pereza. Sí. No, pero ese chico ya, pero moral, anímicamente el equipo está mal. Sí. Y eso es algo tratar. Porque van a llegar ustedes con una seguidilla de 5 partidos antes de Libertadores. Uh-huh. Peñarol solo con 1 desde su campeonato intermedio, que así le llaman, que está puntero. Entonces, en teoría debería llegar con más rodaje el Tigre. Les han metido, bueno, nuestro campeonato, nuestra querida federación, le ha metido 5 partidos antes del debut, desde lo de San José, Aurora, Always, Independiente, Real Santa Cruz y el Clásico. ¡Ya la concha! ¡No! Sí, claro. está larguísimo. Sí. Aurora local, Always el Alto, Independiente local, Real Santa Cruz de visitante, el Clásico. Y Peñarol. Peñarol tiene 1, ¿no? Nada más contra Defensor Sporting. El Clásico lo vamos a postergar con seguridad porque nos conviene a ambos. Yo creo que sí. Con seguridad. Por sanidad mental. Oye, sí, también por salud, ¿no? Porque claro, todos clásico, por salud, hermano. O sea, ya. Hermano, ya. Jugar un preclásico, un clásico antes de la Libertadores es para, ¿no? Pues. Yo ya no llego. Le saco las pastillas del corazón a mi papá, vi. Marca paz. Probar, aunque sea para probar, no sé. Para probar. No, estamos complicados, pero ojalá que, bueno, es una llamada de atención, creo que para los 2 equipos oportuna, porque faltan partidos y tanto Bolívar como el Tigre tienen margen de mejora. Ojalá Rodri, que las llamadas de atención eran hace 1 mes y medio, cuando sabíamos que hemos pasado octavos. No quieres que sea papeleta. Ayer es tarde.
Esta es papeleta roja ya, cuando te botaban del colegio. Exacto. Sí, tenemos ambos nuestros problemas, pero no es por molestar, digamos, pero nosotros tenemos algo más de fútbol que ustedes. Lo que han demostrado ustedes el día sábado y la anterior semana contra el Aude Viento es para realmente preocuparse. Lo del sábado, así terrible. Pero también lo de la anterior semana cuando han ganado 1-0 aquí en La Paz. Es una muestra de visitante, digamos. Es una mala muestra de visitante. El tema de jugar de visitante. Lo de Bolívar fue una mala muestra y local. Entonces, ambos tienen que estar preocupados. ¿No? Fue una mala muestra de visitante y una mala muestra de local. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.